onda, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevrolet vamos a continuar con nuestro juego Stalker. Oh, les quiero comentar algo. Estaba grabando un capítulo anterior hace un par de días atrás y se bugueó el juego y me echó a perder el video. Así que lo único que ha pasado es que he avanzado un poco más, pero estoy en la misma misión aún. Y no hay nada que pueda hacer ante eso porque el video se corrompió. Me bajé aquí, estoy buscando el X16, que es como el archivo que se necesita. Y en realidad es lo único que ha pasado. O sea, estoy todavía en eso. No tengo tanta vida. Y estoy intentando pasar sin, ojo, sin morir, porque no es tan fácil, la verdad. Y allá quedó algo. Yo la última vez llegué hasta aquí, pero morí. Me pasó lo mismo que ahora. Pues voy a intentar de nuevo esto. No, lo huevón. La concha. Bueno, chicos, ya estamos acá de nuevo. Estoy tratando de pasar esta parte, o sea, no. No sé si. O sea, tengo que poder, ¿no? Pero no sé si a la. No sé si inmediatamente, por decirlo de alguna manera. Ya maté a los principales, ahora viene el otro. Y obviamente grabé, porque, claro, no voy a. En serio que no lo voy a pasar de nuevo. Si él me hubiera matado, por ejemplo, hubiera tenido que avanzar todo de nuevo. Y ya no quiero eso, o sea, que espero poder rescatar algo de medicina de estos tipos. No tienen nada. Concha tu madre, weón. Entonces, bueno, chicos, he logrado llegar después de un rato hasta acá. Y de aquí no he pasado. Estoy todavía. Estos tipos son muy fuertes. Concha tu madre, weón. Eso les iba a decir, son muy fuertes. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No estoy tan lejos del objetivo. Entonces. Se me acercan así y me hacen trizas, weón. Ah, la mierda, 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 mierda. Esas putas son unos hijos de perra, discúlpenme. Pero es que realmente lo son, o sea, son lo peor, weón. Mata al Stalker, me dice. Atención, emisiones críticas. Voy a usar una granada. Entonces, no veo mucho. Voy a acabar grabar. Ya. Yo la verdad que no. Ah, desactivé el prototipo en 3 minutos. Yo la verdad que no. No he recogido mucho de las cosas, la verdad. De esas como pelotitas que te dicen o que te dan. Tengo que desactivar esta mierda en 3 minutos y no sé dónde
mierda está tampoco, o sea, no. Y no me deja correr. En 2 minutos, no me deja correr, no me deja correr. Si me dejan, claro, si me dejaran correr. Como que me dejan correr un rato y luego ya no me dejan. La pregunta es, ¿alcanzaré? Espérate. Concha tu madre, weón. Mira cómo me caigo. Estamos corriendo por la vida de salvar al mundo. Y me quedan igual 2 minutos y 56 segundos. Y necesito llegar arriba sin que me maten esos hijos de la puta. Pues voy a tirarles una granada, yo creo. Sí, puta. Si tuviera... Oh, no. Si tuviera buena puntería, podría ser, ¿no? Pero no la tengo. Entonces... Vamos. Concha su madre, weón. Me da miedo, weón. Esta weá es como que hiper pendeja, weón. Me queda 1 minuto y aún no sé dónde verga es, weón. Puta, no sé, weón. No me puta jodas, weón. Parece que... Ya, ya entiendo. Ya entiendo cómo funciona. O creo que sé. O sea, necesito seguir bajando, ¿verdad? Y ver si es que abajo hay otro módulo para desactivarlo. Sí, abajo hay otro módulo. Necesito desactivar todos esos módulos. Atención. Emisiones críticas. Salir del área inmediatamente. Entonces, si pudiera... Concha tu madre, me quedé sin concha tu madre, weón. Me quedan 3 minutos. Y... Puta, no tengo cómo curarme, weón. Esto está desactivado. Llegas acá. Yo bajé por ahí, llegué ahí. Y no tengo cómo curarme, weón. No tengo cómo curarme. Me llega una bala más y... Y era mi mundo cruel, weón. Sí, uff.
Eso me va a salvar la vida, weón. Realmente, en serio. Me va a salvar la vida. Vamos, vamos, que se puede. Yo creo que el último módulo de seguridad está arriba. No estoy 100% seguro, pero creo. Ya desactivé todos estos. Que en serio que no los vi, o sea, conche su madre. O sea, no, no, no sé, no los vi, la verdad que no. O sea, a lo mejor los vi, no me, no sé, no los no les presté atención. Pero me queda un minuto, o sea que no es mucho. Ese es otro módulo de seguridad, pero no. Tiene nada. Ese también está desactivado. Y me queda un minuto y medio. Y necesito desactivar. Necesito desactivar esta weá. Atención, divisiones críticas. Salid del área inmediatamente. Ok. Entonces necesito salir de acá. Concha tu madre, weón. Si es tan importante, ¿por qué no nos explicaste para qué vas allí y dónde conseguiste la foto? Si supieras dónde acabo de estar y lo que he visto. Algún día acabarás mal, Strelok. Espera. Espera sentado. Ese es como el inicio, cuando llegamos. ¿A dónde vas ahora? Voy al norte. Ya, bueno, y... No. Estás acá arriba, no... No, por favor, no. Entonces, chicos, ya lo logré, o sea, llegar al punto donde estábamos. Y no morir. Así que voy a intentar seguir viviendo porque la verdad que no es tan fácil. Voy a guardar y veremos qué es lo que pasa, la verdad. Ya, ese tipo ya hemos intentado con él varias veces. O sea, no varias veces, pero una vez. Y lo logramos matar, así que... Podríamos matarlo de nuevo. Exactamente lo mismo. Ahora estoy solo en esta odiosa misión subterránea. No sé qué pasó. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. La verdad que no sé por qué morí. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like si el video, comenten el bajador y saben que abajo me da el link y se unen del equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos. Esperar su respuesta, si fuera positiva ya saben, no firmen de inmediato, asegúrense realmente de estar contentos con lo que van a firmar y más que todo eso, chicos, si fuera el caso, bueno, adelante, si no, no lo firmen. Cuídense y los veo en un próximo episodio de Stalker.